Good morning, teacher. Hello, Aitana. How are you? ¿Cómo están? ¿Cómo Good morning, teacher. Good morning, Nicole, Danae, Matías, hello. Hola. ¿Quién más está por acá? Eduardo Flores. No te veo, Eduardo. Si van encendiendo su cámara, Gael se está conectando. Sofía Jacqueline, good morning. Lía Regina, good morning. Vayan encendiendo su cámara. ¿Cómo están? Hace 8 días no les pude dar clase de, bueno, sesión de Zoom, pero les grabé la clase. ¿Sí la good vieron? Morning, teacher. ¿Sí vieron el video de la clase? Hello, teacher. Hello. Muy bien, excelente. Hello, teacher. Hello, Gael. Bueno, les voy a proyectar la presentación de la clase del día de hoy, de la sesión del día de hoy. Vamos a cambiar la temática. Hello, teacher. Hello, good morning. Vamos a cambiar un poquito la temática porque el día de hoy vamos a hablar de ciencia. Science, one of my favorite subjects. Ciencia, una de mis mejores o favoritas materias. ¿Qué pasó, Nicole? What's going on? Un capuchino con avena. Oh, perdón. ¿Estás tomando un capuchino con avena o qué? Ajá. Órale. Sí. ¿A poco ya tomas café? Sí. Órale. Pero bueno. No solo, me lo dan con leche. Ándale, sí, con lechita. Para que no esté tan cargado. Sí, sí, sí. Si no, después van a estar ahí. Si de por sí ustedes a su edad están muy activos, van a estar más activos ahí todavía. ¿Verdad? Bueno, aquí está la presentación. Déjenme hacerla un poquito más grande. Vamos a ver el siguiente video. Let's watch the next video. It is about some recommendations that you have to follow. Es acerca de algunas recomendaciones que tenemos que seguir todavía. Y que bueno, son importantes seguir, continuar con ellas, ¿ok? Y es un complemento del otro video que les ponía de Don Leopoldo y Cupertino. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. Pay attention, please. 1, 2, 3. Zone quiet, please. Wear a mask. Wash your hands. Don't touch your face. Sanitize your table and materials. Study zone quiet, please. Wear a mask. Wash your hands. Don't touch your face. Sanitize your table and materials. Sanitize your table and materials. Shh. Okay, Aitana, una indicación que hayas visto. Yo vi lavarse las manos. Wash your hands. Muy importante esa. Muy bien. Nicole Danae, another instruction. Ponte cubrebocas. Wear a mask. Muy bien. Perfect. Ebolet, another one. A ver, Lía. Sanitizar las compras. Así es, sanitize. Bueno, en el video decía sanitize your study zone and your materials, que es tu zona de estudio donde tú estudias, la mesita donde tú estudias, y tus materiales, your pencil, your eraser, your sharpener, your pencil case, markers, pencil case, etc.
Pero lo que acaba de mencionar Lía también es importante. Sanitize the things that you buy. Sanitizar o limpiar las cosas que compramos, ¿verdad? Muy bien, las superficies también son importantes limpiarlas. Ok, ¿qué más? Ya dijeron sanitize, ya dijeron wear a mask, ya dijeron wash your hands. ¿Qué más? Nos faltan más cosas. También del video pasado que les ponía. ¿Alguien se acuerda? Somebody knows. Somebody remembers. A ver, Matías, adelante. Pon tu micrófono, Matías. La distancia. Yes, keep your distance. Esa es muy importante también. La distancia, guardar distancia. Y eat healthy. ¿Se acuerdan? Eat healthy. Comer sano. También nos va a ayudar mucho. Muchas verduras, muchas frutas. Excelente. Bueno, como les comentaba, la sesión del día de hoy se llama así. Science, science, science. One of my favorite subjects. Ciencia, ciencia, ciencia. Una de mis materias favoritas. Ustedes llevan una materia que se llama ciencias, ¿verdad? O creo que es conocimiento del medio. Pero bueno, ahí en esa materia ven todo lo relacionado con ciencia. No, teacher. ¿No? El conocimiento de medio es el primero y el segundo. En tercero ya es ciencias naturales. Ah, ok. Entonces, ciencias naturales. En esa materia que llevan ahorita en tercero, ustedes ven todo lo relacionado con ciencia. Y en primero y segundo, en conocimiento del medio, empezaban a ver cosas relacionadas con la ciencia. De eso se va a tratar un poquito la sesión del día de hoy, ¿ok? Vamos a ver. Ponemos este micrófonos en silencio para escuchar al teacher. Dice así. Science helps us. ¿Qué pasó? Esta tarea yo ya me la sé. Ah, ok. Bueno, nada más vamos a, si ya la hiciste, vamos a poner atención. Para no, ver no si la hice, profe, pero yo ya me la sé porque había mucho de historia de los dinosaurios. Ok, ahorita vamos a empezar con esa parte. Ok, dice así. Science helps us to learn a lot of things about nature and technology. ¿Para qué nos ayuda la ciencia? Bueno, la ciencia nos ayuda a aprender acerca de cosas sobre la naturaleza. Ustedes me acaban de decir que estudian ciencias naturales, sobre la naturaleza, and technology, también sobre la tecnología. Here we have some images related to science. Let's look at them. Ahorita les voy a proyectar unas imágenes relacionadas con la ciencia. Vamos a verlas. Miren, esta primera, for example, thanks to science, we know that the Earth turns around the sun and the moon moves around the Earth. Gracias a la ciencia, sabemos que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Y gracias a la ciencia, sabemos que la Luna, el satélite natural de la Tierra, gira alrededor de la Tierra. ¿Verdad? Con los viajes espaciales, los telescopios, viajes espaciales. Gracias a todo eso, ya sabemos ahora cómo es el movimiento de la Tierra y el movimiento de la Luna. Seguimos. Science also tells us that it takes a whole year for it to go around the sun. También, gracias a la ciencia, sabemos que le toma a la Tierra todo un año darle la vuelta a el Sol. Y en esa vuelta que le da la Tierra a la Luna, pues bueno, se tarda la Tierra al Sol se tarda un año. Y durante ese año es por eso que se dan las estaciones del año. Spring, autumn, summer, winter,
Ok. Sigamos. Les voy a seguir contando un poquito de la ciencia. Science also helps us to understand plants and materials that we see every day. También nos ayuda a entender cómo es el funcionamiento de las plantas y de los materiales que vemos día a día. O sea, en la ciencia vemos muchas cosas. Vean, por ejemplo, también vemos animales como el que les estoy proyectando y dicen así. Look at these wild animals. This is a lion. And science has taught us that its mane is used to scare other animals. Por ejemplo, este animal salvaje que es el león, la ciencia nos ha enseñado, ajá, que su melena, le ayuda a espantar a otros animales. Para eso le sirve su melena. Lions, as most of the felines, are good hunters. También los leones, como los demás felinos, son buenos cazadores. Y aquí viene una pregunta. Are they mammals as well? Yes, they are, like whales. Sí, son mamíferos, igual que las ballenas. Los leones y las ballenas son mamíferos. Can you believe that scientists discovered that these two different animals share the way they feed their babies? Fíjense, son mamíferos y además ambos se asemejan a la hora de darles de comer a sus cachorros o a sus bebés, ¿verdad? ¿Para qué más nos sirve la ciencia? Fíjense bien en esta otra imagen. Science also helps us to take care of our health. También nos ayuda a cuidarnos, ¿verdad? Nosotros mismos, cuidar nuestra salud. Thanks to it, we know that food is better for us to grow and feel good. Gracias a la ciencia sabemos qué comida es mejor para nosotros, para crecer y para sentirnos bien. Como esta pirámide de la comida, ¿verdad? De Food Pyramid. Ustedes estudian otro, es un plato del buen comer. Es algo similar, ¿sí? A esta pirámide. En ese plato del buen comer, a ustedes les muestran qué comida o qué alimentos más bien ustedes pueden consumir. ¿Cómo se les dicen? ¿Cómo, perdón, Mati? El plato del buen comer tiene frutas, verduras, cereales, lácteos, carnes y... leguminosas, ¿no? Ajá. Ajá. Como los frijoles, las lentejas. Excellent. Así es. Vean, ya ustedes saben cómo está clasificado ese plato del buen comer. Perfect. ¿A qué más nos ayuda la ciencia? Thanks to a lot of scientists, we have the COVID-19 vaccines. Gracias a la ciencia y a los científicos. ¡Vacuna! Ahorita ya hay algunas vacunas, ¿verdad? En contra del COVID. Actually, we are in communication with girls and boys at home because science helps us to create technology elements. También gracias a la tecnología estamos en comunicación con ustedes. Ahorita, ustedes, algunos de ustedes están utilizando su computadora, otros su tableta, otros su celular, ¿verdad? Antes, pregúntenle a sus papás o a sus abuelitos, antes esto no existía, no nos podíamos ver. Imagínense si esta situación que estamos viviendo nos hubiera tocado en ese entonces, hubiese sido más difícil estar en comunicación. Pero ahorita, gracias a la ciencia y a la tecnología, podemos vernos, ¿verdad? Podemos también tomar nuestras sesiones de Zoom y tomar clase. Now, I want to invite you to play a game to see how much you know about science. Ahora, fíjense bien, vamos a ver. Les voy a proyectar unas imágenes para ver qué tanto saben de ciencia. Las imágenes están del lado izquierdo. La primera is the Earth. Ajá.
dice así, es la tierra. La otra es the plants, las plantas. La otra es a bird, es un ave. The other one is a shark, es un tiburón. Y la última imagen is a glass of water, es un vaso de agua. Entonces, les voy a preguntar a sus compañeros y respeten su participación. Aitana Kaori. A ver, Aitana. Ya viste las imágenes, ¿verdad? Sí. Ahora, del lado derecho tenemos unas oraciones. Sí. Y dice, they are meat eaters and leave the ocean. Dice, ellos comen carne y viven en el océano. Letter B, they grow with water and sunlight. Ellos crecen con agua y con luz solar. Letter C, it turns around the sun once a year. Ella da la vuelta al sol durante un año. Letter D, it is always colorless, odorless, and tasteless. It is essential for life. Siempre, esta siempre está sin color, sin olor y sin sabor. Y es esencial para la vida. Y la última, letter E, they are born from eggs. Ellos nacen de los huevos. Entonces, a ver. Aitana, vamos a escuchar a Aitana. Los demás, micrófonos cerrados. ¿Con cuál tendría que unir esta imagen? The earth. Con la C. Con la letra C, vamos a ver. Oh, bueno, primero dice they are meat eaters and live in the ocean. Muy bien, son los tiburones, ¿verdad? Bueno, dejamos pendiente la que nos dijo su compañera, que es la tierra. A ver, Evolet, la segunda que dice they grow with water and sunlight. Crecen con agua y con luz solar. ¿Qué imagen sería? Las plantas. The plants. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahora vamos a ver la que nos dijo Aitana. It turns around the sun once a year. Se tarda un año en darle la vuelta al sol. Muy bien, es correcto. The earth, la tierra. Excelente. Paola. It is always colorless, odorless, and tasteless. It is essential for life. No tiene color, no tiene olor, no tiene sabor y es esencial para la vida. El vaso de agua simple. Ok. The glass of water. Muy bien. Nicole Danae. They are born from eggs. Nacen de los huevos. Con la imagen del pajarito. Ok. The birds. Ahí está, ¿no? Las aves, los pájaros. Ahí está. Muy bien, muy bien. Profe, ¿cuál es el de la tierra? Es la que dijo Aitana. La letra C. It turns around the sun once a year. Thank you, teacher. Sí, de nada. Vamos a ver otra vez. La letra A, letter A, va con shark, ¿verdad? Porque los tiburones comen carne. La letra B, letter B, es la que nos dijo Evolet, the plants, las plantas. The letter C es la que nos dijo Aitana. The earth, la tierra es la que da la vuelta al sol por un año. Eso lo tenemos que copiar en el cuaderno, o lo tenemos que hacer. Eso está en su hoja que les mandé. Después nos dijeron que el agua no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor y esencial para la vida. Y por último, las aves nacen de los huevos, ¿verdad? Maestro. Dime, Mati. ¿No importa que la hoja esté en blanco y en negro? ¿Blanco y negro? Ah, sí, no importa. Es que yo la imprimí en blanco y negro, no me di cuenta. Ah, no te preocupes. Nada más, por favor, las líneas sí usa diferentes colores para que se distinga. Para que se distinga las líneas y las flechas. Ok. Ahora, it is time to talk about dinosaurs. Llegó la hora de hablar de dinosaurios.
Let's learn some facts about them. Vamos a aprender algo o a recordar algo de ellos. Ahí en las reacciones de Zoom hay una manita o uno que dice like. Póngame like. ¿Quién ha visto estas películas de Jurassic Park? Ahí en sus iconos de Zoom hay uno que dice like. A ver, denle. Profe, like. yo ya la puse. Ok, muy bien. Tenemos aquí a Nicole, a Ebolet, ya las han visto. A Sofi, a Itana. Ok, también Mati. Gael, ¿no has visto estas películas? Yo las vi todas. Ah, ok, también. Fer, ¿tú qué tal? ¿Tú ya las viste también? This movie is about Jurassic Park. Fer. Jimena, ¿tú sí has visto esas? En caricatura. En caricatura, sí, cierto. También creo que hay una serie que es de Jurassic Park. Es puro, lo encuentras ahí en Netflix. Y nomás te pone diferentes la que las humanos o las animaciones. Ah, ok, muy bien. También aquí que dice que ya vio las películas. Bueno, a mí me gustan muchísimo esas películas porque hay una variedad de dinosaurios. Salen pequeñitos, salen grandototes, salen unos que vuelan, ¿no? De todo sale ahí. Herbívoros, carnívoros, unos que caminan lento, otros que son súper rápidos. Sí. Bueno, vamos a aprender un poquito o a recordar un poquito de los dinosaurios, ¿sale? Dice así. We know that there were 350 different types of dinosaurs. Fíjense bien, había 350 tipos de dinosaurios. 350 diferentes. From dinosaurs' bones and teeth, we can learn the animal size and weight. ¿Cómo podemos saber el peso y el tamaño de los dinosaurios? Porque pues nunca los vimos. Ah, pues los científicos, la ciencia, encontró la manera. Y ellos ven su peso y su talla estudiando los huesos que encuentran y los dientes de los fósiles que encuentran. Some dinosaurs walk on four legs, others on their two hind legs, and they extended their long tails for balance. Algunos dinosaurios caminan solamente en dos patas, otros en cuatro. Los que caminan con dos patas, lo que hacen es, con su cola, hacer el balance. Otra cosa importante de los dinosaurios. A dinosaur's life cycle was related to its size. ¿Cuánto vivía un dinosaurio? Bueno, eso dependía de su tamaño. Smaller dinosaurs live about 5 years. Los dinosaurios pequeños vivían más o menos 5 años. Los pequeñitos, 5 años. While others lived for over 100. Mientras otros vivían 100 años, imagínense. Unos vivían nada más 5 años y otros podían vivir 100 años. The first dinosaur's fossils were found at the beginning of the 19th century. Y los primeros fósiles que encontraron, los encontraron a principios del siglo XIX, por ahí de 1800. O sea, todavía no nacíamos, ¿verdad? En 1800. Entonces ya tienen tiempo estudiando estos fósiles. There were dinosaurs as small as birds and as big as buildings. Existieron dinosaurios tan pequeños como un ave, como los pajaritos, y tan grandes como un edificio. Now here we have 5 different types of dinosaurs. Ahora vamos a ver 5 tipos de dinosaurios. Bueno, para esto déjenme proyectarles la actividad que les envié. Ahorita se las pongo. Es la siguiente. En esta actividad, fíjense,
Dice, activity 2. Put out the dinosaurs and paste them in front of correct information. Tenemos hasta abajo, les mandé 5 diferentes dinosaurios, que son estos. Vean. ¿Sí los ven en su pantalla? 1, 2, 3, 4, 5. 5 different dinosaurs. Muy bien, 5 diferentes dinosaurios. Y lo que vamos a hacer es imaginarnos que vamos al museo. En el museo encontramos fichas técnicas con la descripción o la información importante de los dinosaurios. Entonces voy a leerles la ficha técnica y Iker, ayúdame con el primer dinosaurio. Primero te voy a leer la ficha. Dice, name, Tyrannosaurus rex. Nombre, Tyrannosaurus rex. Length, 13 meters. La longitud que tiene este dinosaurio son 13 metros. Maestro. Diet, carnivore. Permíteme. Dieta, es un carnívoro. Weight, 8 tons. Peso, tiene 8 toneladas. Eso es lo que pesaba. Characteristic, its name means king of the tyrant lizards. ¿Qué significaba su nombre? Su nombre significaba que era el rey de los lagartos tiranos. A ver, Iker. Ahí, ¿cuál es el que tengo que pegar? Déjame, te los muestro. ¿El primero, segundo, tercero, cuarto o quinto? El que está al lado del... que tiene el cuello largo. ¿Este? ¿Este? Ok. Muy bien, así es. Este es el dinosaurio que acabo de leer su información. Del que acabo de leer su información, entonces lo voy a recortar y lo voy a pegar en la primer ficha técnica. Aquí. Muy bien. Ahora sí, alguien me estaba preguntando. ¿Quién me estaba preguntando? ¿Nadie? Nadie. Ok, Sofía, ayúdame con el segundo. La segunda ficha dice Stegosaurus. Nombre, Stegosaurus. Length, 9 meters. Longitud, 9 metros. Diet, herbivore. Su dieta era a base de plantas. Era un herbívoro. Weight, 3 tons. Su peso era de 3 toneladas. Characteristic, it had spines on its back. Tenía unas espinas en su espalda. A ver, Sofía. Profe, dime cuál es. A ver, Sofía. Ándale, ¿verdad? Uh-huh. A ver, ponlo otra vez en la cámara. Primero. Exacto. Entonces lo voy a recortar. Su característica es por tener espinas en su espalda. Perfecto. Y lo pegamos aquí en la ficha técnica de color amarillo, de Yellow One. Ya tenemos 2. Seguimos con el tercero. Gael, ayúdame con el tercero. ¿Listo? Sí. Te leo la ficha técnica. Dice, name, Velociraptor. Nombre, es un velociraptor. Length, 1.8 meters. Su longitud era de 1.8 metros. Diet, carnivore. Su dieta era carne, era un carnívoro. Weight, 60 kilograms. Su peso era de 60 kilogramos. Characteristic. It could reach up to 39 kilometers per hour. Su característica era que podía alcanzar hasta 39 kilómetros por hora. O sea, esta característica quiere decir que era muy rápido. Se llama Velociraptor. ¿Cuál es? El maestro. A ver, Gael. ¿El primero, el segundo o el tercero? Pero. El primero, dice. Así es correcto. Este es el Velociraptor. De hecho, en una de las películas de Jurassic Park, aparece... un entrenador, ¿verdad? Que está domesticando a unos velociraptos. De hecho, les pone nombres. El más conocido era el de Blue. ¿Sí se acuerdan? Ah, también está.
Ajá, exactamente. Teacher. ¿Qué pasó, Aitana? En la serie los llaman así por su nombre normal. Ah, Velociraptors, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, ¿así? Sí. Muy bien. Qué bueno, así ya están aprendiendo sus nombres. Ok, Lía, Regina, te toca la siguiente ficha, ¿lista? Te la leo. Dice así, name Diplodocus. El nombre de este dinosaurio era Diplodocus. Length, 52 meters. Su longitud era de 52 metros. Diet, herbivore. Su dieta era de hierbas, era un herbívoro. Weight, 25-30 tons. Su peso era de entre 25 y 30 toneladas. Characteristics. Its long neck could reach up to 6.5 meters in length. Su característica era que su largo cuello podía llegar a medir hasta 6.5 metros. Es a el ver. Que tiene... Es el que tiene... A ver, espérame. Lía lo va a contestar. A ver, Lía, ¿es este primero o este segundo? El segundo, que tiene cuello largo. Ándale. Lo recortamos y lo ponemos acá. Ahí está. Ahora sí, Paula. ¿Lista, Paula? Te toca la otra ficha. Te la leo. Name, Triceratops. Su nombre era Triceratops. Length, 9 meters. Su longitud era de 9 metros. Diet, herbivore. Su dieta era de hierbas también. Era un herbívoro. Weight, 10 tons. Su peso era de 10 toneladas. Characteristic. Its name means three-horned face. Su característica es que su nombre significa cara de tres cuernos. ¿Lista? ¿Paola? Sí, es el último que queda de hasta arriba. Ajá. ¿Por qué crees que sea este? Porque tiene como tres cabezas, porque tiene dos cuernos y una cabeza, entonces... Se puede distinguir también por tres cabezas también. Ok, por sus tres cuernos, ¿no? Que tiene aquí. Muy bien, excelente. Y así quedan nuestras fichas técnicas con nuestros dinosaurios. Triceratops, Diplodocus, Velociraptor, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Y la otra actividad que me ayudaron a hacer al inicio, a ver, permítanme, se las voy a proyectar. Nada para recordar. Dice, match the sentences with the corresponding images, use different colors. A ver, Matías, ayúdame. Vamos a hacerla una vez más. They are meat eaters are living in the ocean. ¿Con cuál va? Con el... Shark. Muy bien. Ahí está. Siguiente. Fer. Ayúdame con la siguiente, la letra B. Dice así. They grow with water and sunlight. Va con las plantas. Perfect. Plants. Siguiente, next. Aitana, it turns around the sun once a year. Pon tu micrófono. La C va con el mundo. Yes, con el planeta Tierra, ¿verdad? The Earth, perfect. Gael Sebastián, letter D, la letra D. Dice... It is always colorless, odorless, and tasteless. It is essential for life. Es la agüita, ¿verdad? The water. Muy bien. Jimena, pon tu micrófono. They are born from eggs. La última.
nacen de los huevos. Pon tu micrófono. Los pájaros. Muy bien, the birds. Ahí está. Así es como queda. Vean, utilicé diferentes colores. Así igual ustedes. Dime. ¿Puedo mandarle ahorita, ahora mismo la tarea? Sí, ya está abierta la actividad. Sí, si ya la tienes gracias. Hecha, ya mándala. Si no, no se preocupen. Recuerden que tienen toda la semana. Perdón, Gael, no te escuché. ¿O quién me habló? Maestro. Ah, Mati, ¿qué pasó? Mira, así le hice. Muy bien, sí. Y aquí está la otra. Exacto, sí, perfecto, sin ningún problema. Fer. ¿Querías decir algo, Fer? Yo también la tengo hecha. Muy bien, sí, la pueden enviar. Aitana, ¿qué pasó? Donde trabajaba mi tío, como trabajaba donde los señores conducen los trailers, una vez arreglaron el piso y excavaron y encontraron huesos de dinosaurios. Sí, de hecho, a donde están haciendo el nuevo aeropuerto, con las excavaciones están encontrando huesos de mamut. Y otros compañeritos de otro grupo me decían que ustedes también pueden ver un esqueleto de un dinosaurio o de un mamut, me parece, en la estación Talismán del metro. Que les queda ahí cerca de la escuela. Y bueno, espero que les haya gustado la sesión del día de hoy, que vimos ciencia en inglés. Y la siguiente semana tenemos examen de inglés de las actividades que vimos durante este tercer trimestre. Como las otras veces, les voy a grabar un video donde les voy a explicar qué temas tienen que estudiar. Entonces, primero, ven el video. Segundo, estudian. Tercero, hacen el examen. Otra vez repito. Primero, ven el video. Segundo, estudian. Tercero, hacen el examen. No lo vayan a hacer al revés. No vayan a hacer primero el examen y luego vayan a estudiar y luego vean el video. No. Primero video, luego estudian y luego ya hacen el examen. ¿Ok? ¿Sí? Profe. Dime, Sofi. Yo a veces no estudio, pero sí me la sé. Ah, bueno. Ahí si ya te la sabes, pues no hay problema. ¿Ok? Nos estamos viendo. La próxima semana hay examen, no hay sesión de Zoom. Cuídense mucho. Bye. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Teacher, ahora mismo ya le mandé la tarea. Muy bien, gracias.